Y ahora sí, nos metemos con lo que pasaba. Lunes por la noche, cancha de Colonial de Ferré, tarde-noche arrancó en lo que pasaba en octava división. Partido de ida de la final, había ganado Arenales 3-0. Se jugaba la revancha, necesitaba 3 goles Colonial, fue triunfo de Arenales nuevamente, pero ahora 3-1 de Arenales sobre Colonial de Ferré, las mejores jugadas, los goles y la coronación del equipo albirrojo, campeón de la categoría en este año 2018, en apertura y en el clausura. Octava división, el minuto de silencio en recordando al árbitro Martínez, los capitanes de Colonial y de Arenales para el sorteo, el árbitro Tapia de la tarde, secundado por Oroneri Fernández, el capitán de Arenales y de Colonial que se saludan, va quedando todo dispuesto, movía Colonial Roldán hacia atrás, arrancaba lo que era octava división, el segundo partido de final. En el primero había ganado Arenales por 3-0. Estábamos en el segundo y necesitaba ganar el equipo de Colonial de Ferré, el equipo del Colo Bambacelaer. El tiro libre para el equipo local, ahí está. Viene sobre el área, el despeje de cabeza del defensor de Arenales y la pelota que le queda otra vez al delantero de Colonial de Ferré, Rodríguez. Rodríguez juega hacia atrás, el centro que viene de Capaldi sobre el área. Rivero, el conductor de Arenales, apoyándose en García. Ízaro busca hacia adelante. La pelota que le llega al número 7, Felipe Mesa, desborda. Buena de Mesa en esta. Se sacó uno de encima. Lo rodean 3. Otra vez Mesa. Sigue Mesa. Sigue Mesa. Entra al área Mesa. Viene el centro atrás de Mesa. Jiménez y el gol. 2 minutos de juego. Agustín Jiménez, el número 10. La apertura del marcador para Arenales. A los 2 minutos del primer tiempo, el autor de la conquista, Agustín Jiménez. Bonito gol, el abrazo, el festejo con los compañeros. Vamos a ver la repetición enseguida nomás. Ahí está, Mesa, que se había sacado de encima a Boliesina. También a Bello, lo quería cerrar Geloso. Le ganó la posición y guapeando la pelota que viene en el centro, Jiménez, que la introduce. 1-0 a los 2 minutos, Agustín Jiménez, el autor de la conquista, la jugada del número 7, Felipe Mesa, para que Arenales se pusiera en ventaja en la segunda final del torneo de octava división. 1-0 para el equipo albirrojo de Arenales. Un lateral, ya lo va a hacer Rodríguez para el conjunto de Colonial. La pelota que le queda para el número 9, Ábalos. Ábalos que maniobra, quiere sacarse un hombre de encima, hay una falta del 9 de Arenales, de Martínez, el tiro libre que ya lo hace el volante de Colonial 10, era Suárez, y la buena contención de Mancilla. La réplica de Arenales, intenta Bello que la manda al córner, se salvaba Colonial en esta, el córner que venía del sector derecho. Martínez, el encargado, Santiago, así viene el córner, el despeje a medias, le queda para Rivero, el remate, el rebote, y aparece Juan Pedro Vega, 14 del primer tiempo. El volante por derecha, Juan Pedro Vega, ahora en el sector izquierdo, superando al arquero Emilio Geloso y poniendo el 2-0 y la tranquilidad total para el equipo de Arenales. En esta final se ponía en ventaja 2-0. Vemos la repetición nuevamente del sector derecho. Santiago Martínez, ahí lo hace.
el despeje, le queda a Rivero, Matías que remata, el rebote y servidita para que aparezca Juan Pedro Vega y someta a Emilio Geloso para poner el 2-0 y la tranquilidad absoluta para el equipo albirrojo de Arenales con este gol de Juan Pedro Vega a los 14 del primer tiempo. El equipo de Julián Grossi ya estaba 2-0 arriba sobre Colonial de Ferré. Otra buena, Isaro García con la Ayala. García, buena maniobra, juega para el sector derecho, para Jiménez. Jiménez alarga más hacia el centro, la pelota que le queda a Vega, el remate y se va cerquita del arco de Geloso. Buena llegada otra vez de Arenales, Juan Pedro Vega, que le pegó muy bien. Otro cambio, Rivero, cambió para el sector derecho, para subida del jugador de Arenales, Ugrote, el freno. Ahí va, Ugrote, Jiménez, el remate y se va por sobre el travesaño. Arenales entraba por las dos puntas, lo desbordaba a Colonial. García, buena combinación, con Costa, con Laboret. Acá la tiene el marcador central, el tiempista número 2 del conjunto de Arenales, Laboret, jugando hacia el sector derecho para Ugrote. Vuelve a tocar la pelota, toca para salir prolijo el equipo de Arenales. Buena jugada de Laboré, saliendo con García, se apoyaba en Costa. Muchos toques del equipo de acá de Arenales, ahí la tiene Costa, levanta la cabeza. Va la habilitación para Ayala, buena de Ayala por sector izquierdo. Gana la posición, buena Ayala, el centro atrás. La pelota que queda para Jiménez y el gol. El tercer tanto del partido a los 21, Jiménez, Mesa. Lo volvió a asistir y Jiménez que convierte 3-0. Agustín Jiménez, el autor de la conquista. Muy buena jugada colectiva del equipo que arrancó acá en García. Dos toques, el tercer toque en Laboré. El cuarto toque va a ir al sector derecho para Ugrote. Ya la tiene Ugrote. Vuelve el quinto toque a Laboré. Se apoya ahora en García. Sexto toque, volvió a tocar otra vez con Costa. Una séptima combinación, Costa que va a lanzar el pase hacia Ayala, octavo recepción de Ayala, Ayala que va encarando, se saca de encima el defensor de Colonial en un autopase, el centro, noveno toque de Mesa y Mesa lo habilita a Jiménez que lo ve solo en posición de gol para que en el décimo toque, el número 10 precisamente, Agustín Jiménez a los 21 minutos pusiera el 3-0. Bonito gol por la combinación colectiva, Arenales 3, Colonial 0 en el primer tiempo. Agustín Jiménez, otra vez el autor de la conquista. Otra vez, desde atrás, sale el conjunto de Arenales. Laboré con Costa, vuelve el banal para salir jugando. Estamos en la parte final del primer tiempo. García, la tiene Ízaro, levanta la cabeza. La combinación con Ayala, otra vez con García. La proyección, el centro que viene pasado. Y en esta aparece Vega con Martínez. El remate que se va por sobre el travesaño. Y así se termina el primer tiempo. Arenales 3, Colonial 0. Arranca el segundo tiempo. Martínez hacia atrás. Jiménez más atrás para que la tenga Costa. Costa juega para el sector izquierdo para Ízaro García. Va a pasar el sector medio el defensor. Combina con Ayala, la tiene la pelota Arenales, tocaba con Rivero, Rivero con García, sigue García, la busca a Martínez, la combinación con Mesa, llega primero Bello, va a complementar el marcador central, Bolesina, la agarraba en esa el jugador de Arenal. Continúa el partido, de acá restaba el jugador de Colonial y la habilitación para el 10, para Suárez, la perdía acá Suárez. Recuperaba Pietro Geloso, la pelota que le queda a Ávalo, buena pelota de Ávalo puesta para Suárez, pelota con situación clarita, el remate y la buena contención de Mancilla, buena llegada de Colonial por Suárez en este caso. Ahora Jiménez en un tiro libre, la pelota que viene, el cabezazo y pasa cerca del arco de Emilio Geloso. Otro intento de Colonial por sector derecho, cambió de frente otra vez para Suárez, uno de los más inquietantes en ofensiva. Suárez, el 10 de Colonial, levanta la cabeza. Hace un amague, sigue marcado un doble Ugrote, sigue Suárez, juega hacia atrás para Roldán, va Roldán, le pegó, golazo, tremendo golazo de Marcos Roldán, bonito gol a los 10 del segundo tiempo, el 11, Marcos Roldán, el autor de la conquista para Colonial. La repetición, Suárez recibió, cuando le sale Ugrote, amaga, sigue con la pelota Suárez, Ugrote que lo mira, no lo puede sortear,
y busca la combinación con Roldán, que está libre. Marcos Roldán, fuera del área, levantó la cabeza y buscó el segundo palo. Golazo, tremendo golazo de Marcos Roldán para Colonial, descontar 3-1 en el marcador. El número 11, Marcos Roldán, el autor de la conquista. Continúa Jiménez por sector izquierdo. Buscaba la pelota con Kovacevic, que ya estaba en el campo de juego. Otra vez con Jiménez. Va Jiménez. 2-3 en el camino. Buena del número 10, de gran partido Jiménez. Va Jiménez, el centro, el cabezazo. Y se perdía Arenales, el cuarto tanto del partido. Mesa, el que se lo perdía, también de muy buen partido el delantero. La pelota en el sector medio, la ganaba Colonial y la ganaba Ábalos. Y otro pelotazo para el sector derecho, para la proyección de Roldán. Va Marcos Roldán. Remata y esta se va sobre el travesaño del arco que defendía Iván Mancilla. Y ya estamos en la tarde-noche. Y va Geloso, sigue Pietro, combina con el sector izquierdo, con Mateu. Va Mateu por andarivel izquierdo, el jugador de Colonia que sigue, llega hasta el fondo, el centro de Mateu, el cabezazo de Laboré, el arquero, el travesaño. Y se salvó Arenales en esta. Realmente pedía permiso la pelota. Tocó el travesaño y se fue al córner. El córner que viene para Colonial. Otra vez sobre el área. El despeje de Costa. El remate. Pega en Costa el remate de Geloso. La tiene Pietro. Está dentro del área. No puede Puet. La pelota que se va. No. Rebotaba en el jugador de Colonial. Alcanza a restar Costa. Le quedaba para Jiménez. Cortaba primero Boliacina. La tenía... Perdón, Sana, Sana larga para el sector derecho, para Ábalos, no puede rematar, no puede el número 9, no lo dejan, remata, forzado, y la buena contención de Mancilla, no quedaba mucho, la tiene el jugador de Colonial en el fondo, sale desde atrás, la va a buscar ahora la pelota Poet, también estaba en el campo de juego Díaz, el final, Arenales es el campeón en octava división, le ganó 3-1 a Colonial en el partido de vuelta, le había ganado 3-0 en el partido de ida. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Bueno, Agustín, felicitaciones. Los goles, el campeonato. Bueno, al último saliste, estás lesionado. Bueno, muchas gracias. Sí, por suerte pudimos ganar. Nos esforzamos todo el año para llegar y hacer lo que ahora estamos festejando. Y sí, como decía, salí con un golpe en la rodilla que me duele. Bueno, pero es para precaución a lo mejor, seguramente. Sí, sí. ¿Eh? Sí, supongo que se me pasará, sí. Pero contento por el triunfo que pudimos salir de vuelta campeón y bueno, festejar. ¿A quién se lo dedica? No, a los jugadores, a mis compañeros, a mi familia que siempre me viene a ver, a la gente de afuera y a los profes, todo, a toda la gente. Bueno, gracias, ¿eh? Y a reponerte pronto. No, gracias a ustedes y gracias. Bueno, Julián, acaba de terminar el partido, un triunfo importante, el campeonato, el clausura también para Arenales en octava división. Sí, por suerte pudimos hacer dos buenos campeonatos. El segundo habíamos empezado por ahí con los primeros partidos flojos, por ahí por la relajación que habíamos tenido el campeonato invicto el anterior. Y bueno, después nos costó agarrar la rueda, pero creo que perdimos dos partidos solamente en el año. Y creo que fuimos justo campeón también en el segundo campeonato. Y las dos finales superiores realmente, porque en el primer tiempo terminaron 3-0 prácticamente como que estaba liquidado el partido. Sí, sí, siempre los partidos hay que jugarlo y sabíamos que tenía una buena ventaja, pero después de los primeros 30 minutos se nos hizo la ventaja. Bueno, ¿a quién se lo dedica? Se lo dedico a toda la gente de Arenales, a los chicos que se lo merecen, que entrenaron todo el año. Déjame nombrar también a Ariel Ercoli, que es el coordinador nuestro de inferiores, que por ahí no es cara visible acá en los bancos suplentes, pero él está afuera continuamente dándonos indicaciones y ayudándonos de su punto de vista, que nos ayuda mucho. Y a los padres que siempre nos acompañan en las prácticas, no quiero nombrar a ninguno porque me voy a olvidar, pero a toda la subcomisión inferior. Gracias. No. Soy el mismo de antes, no soy el mismo, no. Me faltan tantas cosas, ay. Me falta tanto hoy. 10 años me tiraste por la espalda. Me miro al espejo y pregunto qué pasó. Extrañas sonrisas, ay.
extraño tu voz. Y una noche llena de fantasmas. Y una noche vuelvo a estar acá. Cuánta noche va tiradas en alcohol. Cuántas copas hoy me duermen el dolor. Una estrella me habla bien de vos. Hoy la luna no se cruza con el sol. Caminando recuerdo en esta casa. Soy el mismo de antes, no soy el mismo, no. Me faltan tantas cosas, ay, me faltan tanto hoy. Mis años me tiraste por la espalda. Me miro al espejo y pregunto qué pasó.